Muy buenas tardes, mi nombre es Carlos Leighton Labarca, soy profesor de la Escuela de Ciruelo y durante más de 46 años me he desempeñado en esta localidad. Soy oriundo de acá, de esta zona, nací en Pichilemu, en la Casa del Perpetuo Socorro, pero mis padres eran de acá, de la localidad de Ciruelo. El año 1974 inicié mis primeros años de labores docentes en forma ininterrumpida hasta el día de hoy en este mismo establecimiento. Durante todos estos años han habido bastantes transformaciones que hemos realizado en este establecimiento y una de las más importantes, sin lugar a dudas, es la creación del museo, que junto a muchas generaciones de niños fuimos formando y coleccionando distintos elementos y objetos para ponerlos a disposición de las comunidades estudiantiles de nuestra zona en primera instancia y posteriormente como un hito turístico. Es así que los últimos años el museo era parte importante del circuito turístico de la comuna de Pichilemu y grupos de adultos mayores y estudiantes de todo el país venían regularmente a visitarlo. Llegamos a tener más de 12, 14 buses simultáneamente visitando este museo en los tiempos que estábamos sin pandemia. Así que tenemos la esperanza de que una vez finalizado esta pandemia que nos ha tocado vivir durante el año 2020 y 2021, podamos empezar a retomar poco a poco las visitas, ya que desde esa fecha el museo ha permanecido cerrado y ocasionalmente se va a abrir para esta nota que van a hacer ustedes y esperar que pronto podamos empezar a recibir nuevos turistas. Así que estamos muy esperanzados de que esto pase para poder mostrarle esa colección de tantos alumnos y de tanto esfuerzo y tiempo que hay en la preparación de este museo. Son más de 35 años de búsqueda y recolección de objetos que nos han llevado a tener estas distintas colecciones. Gracias a Dios, finalmente algunas instituciones públicas creyeron en el proyecto y así que la municipalidad hace 2 años nos financió la ampliación del museo, fondar la creación, la municipalidad la ampliación y muchos particulares han donado sus colecciones últimamente a nuestro museo. Así que estamos muy contentos. Lamentablemente hubo un quiebre con este tema de la pandemia, todo se paralizó, pero no perdemos la esperanza de retomar nuestros pasos y volver a recibir en estos lugares, en este lugar, a tanta gente que se agradaba de ver y que alguien se había preocupado de recuperar parte de nuestro patrimonio histórico. Así que estamos en ese aspecto satisfechos de poder haber realizado y haber hecho un aporte, un granito de arena a la cultura de nuestra comuna. Y este museo es un legado que estoy dejando yo a la comunidad de Ciruelo y a la comuna de Pichilemu y al país en general, porque aquí hay mucho, mucho esfuerzo. Pero lo importante es que a través de estas cosas uno trasciende en la vida. Todos somos, como se dice vulgarmente, aves de paso y sin lugar a duda este museo va a quedar para la posteridad y para los años que vengan a futuro, si es que la municipalidad u otro organismo se decide seguir manteniéndolo, como lo he hecho yo durante estos 30, 35 años. Así que los invito a conocer este museo y a mostrarlo al país y al mundo, para que alguien se entusiasme y pueda venir a visitarlo. Como ha sido hasta la fecha que hemos recibido visitantes de muchas partes del mundo y de muchas partes de Chile también aquí en nuestro establecimiento. Este es un anexo de lo que es la escuela propiamente tal y también parte del sistema educativo, ya que se está incluido dentro de nuestras actividades curriculares, las visitas habituales que hacemos al museo para reforzar algunos contenidos o materias. Cosa que los niños puedan ver en terreno de lo que estamos hablando y no solamente se queden con las imágenes de los libros o lo que les pueda decir un profesor. Así que en ese aspecto es parte importante de nuestro quehacer pedagógico y también de todos los alumnos que están aquí alrededor. Así que ojalá puedan disfrutar del museo. Bueno, a muchas personas les llama la atención por qué este museo se llama Museo del Niño Rural. Bueno, se tiene su explicación en la génesis misma del proyecto, ya que los años que iniciamos este proyecto era muy difícil viajar a visitar otros museos a otras regiones del país. Por ejemplo, Santiago, que era el museo más cercano, ya que en esa época eran muy escasos los recursos que disponían los establecimientos, los apoderados, las municipalidades. Por lo tanto, pensar en llevar a un grupo de alumnos a Santiago a ver un museo era casi imposible. Entonces surge la necesidad de que, como son los niños los que están participando en la creación y en la búsqueda y recolección de distintos elementos,
qué mejor que ponerle ese nombre un poco en homenaje a los niños que empiezan a iniciar este proyecto de museo. Y también como que era para los niños rurales que estaban más lejanos de las posibilidades ciertas de poder visitar un museo. Entonces, para que ellos sintieran que también eran parte del proyecto y era de su propiedad. Así que ese es el motivo por el cual se le coloca ese nombre que le llama mucho la atención. ¿Cómo parte el museo? El museo parte en la crisis del 82. La escuela, como en todas las instituciones, se hace cargo de muchas cosas que pasan en la comunidad y en esa época estamos hablando de una crisis social terrible en nuestro país, donde hay una cesantía que llega al 30%. Hoy día nos alarmamos con una cesantía de un 12% y en ese tiempo era el 30% de los chilenos no tenía trabajo. Y cuando yo llegaba acá en las mañanas, habían 20 o 30 personas esperando que alguna actividad que el colegio inventara para que a través de la municipalidad se incorporara en los planes de empleo mínimo o el POS que se llamaba en esa época. Bueno, y como yo siempre he sido inquieto, se me ocurrieron algunas cosas para darle trabajo a la mayor cantidad de personas. Tenía un grupo de 30 personas yo acá, con los cuales tenía que todos los días, aparte de hacer la clase, inventar actividades para ellos, para que justificaran esa miseria de sueldo que les pagaban, que eran, por decirle ahora, equivalente a 25 mil pesos, 30 mil pesos mensuales. Y la gente hacía fila para entrar a ese trabajo. Esa era la situación de nuestro país. Entonces, se me ocurre a mí conseguir unos tubos de acero y decirle a uno de los grupos que hagan excavación y coloquen esos tubos para pasadas de agua. En distintas partes, donde estaba mal el camino, hicieran una excavación y colocaran un tubo. Y así le dije, se van a entretener esta semana, posiblemente la otra, y vamos a pasar el mes, van a cobrar sueldo ustedes, y para el otro mes yo les tengo otra actividad. Y el primer día que van a colocar la primera alcantarilla, en la tarde cuando regresan los trabajadores, me dicen, mire, don Carlos, encontramos esta piedra. A un metro de profundidad, estábamos cavando, sonó, y la saco. Y es una piedra que tiene un hoyo, es una piedra horadada. Y se la traemos, me dicen. Y yo la tomo la piedra, la lavamos, bueno, tiene la marca, aún está ahí en el museo, tiene la marca del picotazo que le dieron. Y empecé a pensar por qué estaba esa piedra, estaba ahí a un metro de profundidad enterrada en ese camino. Entonces empecé, dije, a ver, tiene que haber, esta piedra no está hecha, no es natural, está hecho por el hombre. Por lo tanto, eso me remonta de que hubo gente muchos años atrás que a alguien se le quedó esa piedra, se le olvidó, la perdió y el tiempo fue dejándola hasta que estaba a un metro de profundidad en la tierra. Y comentábamos al otro día el tema de la piedra y uno de los trabajadores que todavía está vivo, lo vi hace pocos días, se llama Manuel Becerra, me dice, yo en mi casa tengo como tres de esas piedras, don Carlos, se las voy a traer mañana. Y ya teníamos cuatro piedras. Y alguien me dice, ¿sabe? Yo encontré aquí cerquita de Ciruelo, hay un terreno donde siempre salen unas cositas como vidrios y dicen que son puntas de los indios. Y me trae como cinco o seis puntas de flecha. Entonces yo las dejé en un rinconcito de la sala y empecé a decir, oye niños, ¿qué les parece? Mira, aquí algo ha pasado en esto. Nosotros no estamos aquí como primeros habitantes de esta zona, aquí hubieron habitantes mucho antes que nosotros. ¿Qué les parece si empezamos a investigar y a buscar? Porque hay algo que no está cuadrando en nuestro entorno. Esto no lo hacen los españoles, no lo hacemos nosotros, nuestros orígenes, nuestros abuelos. Esto lo hizo gente que viene de muchos, muchos años atrás. Y ahí empezamos a descubrir que aquí cerquita, en el mismo pueblo, había un conchal donde habían una persona había sacado muchas puntas de flecha, las tenía en San Fernando, y ahí yo le escribí una carta en ese tiempo a mano y la echamos al correo, pasó la mula hasta la estación de la Reina Alcalde a dejar las cartas al tren, se fue la carta, volvió como a los 15 días, no había WhatsApp en ese tiempo, ni teléfono. Felicidad, veía a Jaime González bajar, por ejemplo, yo trabajaba ahí, veía la mula que bajaba en la tarde con las valijas que se mandan a cerrar las cartas. Y ahí había una casa donde se repartían las cartas y se cantaban a viva voz. Y de todos los pueblos cercanos venían los carteros a caballo a buscar las cartas y se las llevan para su pueblo. Y llega la carta de Carlos Leighton, Ciruelo, vamos a ver. Y ahí me dice, sí, dice yo, efectivamente me vine hace algunos años de Ciruelo y nos trajimos esas cositas, las tenemos aquí en una cosita de vidrio, hay como 15, 20 de esas, se las voy a llevar en el verano. Y me trae como 20 puntas de flecha. Y ahí empezamos a ir a buscar al conchal y encontramos más. Había niños que afinaron el ojo a buscar elementos indígenas, pero me recuerdo una, Francisca González. Miraba 3 metros y punta de flecha, raspador, un yampo, un huesito. O tenía un ojo, no sé, ojalá haya estudiado para arqueóloga o alguna carrera similar, pero tenía un ojo pero clínico para eso. Y empezamos a juntar varias,
varias puntas de flecha, varias cositas, y empezaron a aparecer elementos. Digo, yo tengo una plancha antigua, a lo mejor le puede servir. Y ya en la sala teníamos toda la parte de atrás con varias mesitas, con puntitas de flecha, piedra horadada, huesito, plancha, herramientas, espuelas antiguas. Y ahí empezamos. Y después ya nos ocupieron en la sala y nos cambiamos a una sala y dedicamos completamente. Tuvimos como 5 o 6 años en la sala. Después el ministerio nos regaló una vitrina. Completamos la sala, postulamos al Fontar, hicimos el museo hasta ahí, de ahí para allá. Durante 10 o 15 años se llenó el museo, lo ampliamos y nuevamente se llenó. Y tenemos que ampliarlo para allá ahora. Entonces es un proyecto que durante 35 años partió de una piedra y estamos en todo esto que tenemos y que mucha gente ha venido últimamente y me dice, ¿sabes, don Carlos? Yo tengo una colección de cosas que he juntado durante 30, 40 años, estoy viejo, mis hijos no se interesan por eso, se las voy a traer de regalo. Y me traen, un caballero de Santiago me regaló más de 500 objetos arqueológicos, 500, que había juntado durante 40 años. Bueno, la tortuga, como por el año 90 más o menos, fue sacada en Pichilemu por unos pescadores que pocos días publicaron en Facebook ese hallazgo que habían tenido la tortuga. Y la tortuga estaba en la playa de Pichilemu y la iban a llevar a San Antonio. Y entonces, gracias a las gestiones que hice con el alcalde de esa época, que se llamaba don Orlando Cornejo, conseguimos unos pocos recursos que teníamos, que eran muy poquitos, y la municipalidad puso otro poco y la trajimos para acá y la embalsamamos con los niños. Y esa tortuga tiene aquí embalsamada 30 años, tal vez más de 30 años. Y trabajo que hicimos con los propios niños que aprendieron ellos. Había una generación que aprendió a embalsamar animales, otra aprendió a incrustar insectos en resina poliéster, otro a buscar objetos, así. Distintas generaciones se han especializado en algún área del museo, por lo tanto ellos han hecho sus aportes. Y esa ruca, que hasta ahora no tengo el acceso porque no tengo la llave, la niña que atendía acá tiene la llave, también fue un homenaje a dos niños de ascendencia mapuche que teníamos acá en la escuela. Entonces hubo justamente un año donde se conmemoraron los pueblos autóctonos y dijimos, ¿qué vamos a hacer? Hagamos un acto, una fiesta. Me dije, pero esas cosas pasan, va a ser de un día para otro y en la semana nadie se va a acordar de que celebramos un día del niño origen. ¿Por qué no entre todos hacemos algo que perdure? Y hagamos una ruca y juntemos cosas y oye, esa ruca durante mucho tiempo, bueno, ahora hay que repararla porque la totora hay que cambiarla. Nos servía como centro de reunión cuando llovía, nos juntábamos con todos los niños en torno a las bancas, en torno a la fogata. Los apoderados les hacían papas fritas o sopaipilla, les contaba historias y cuento yo. Todo ahumado adentro, pero felices. Así que yo les tengo ahí instrumentos mapuche. Entonces cuando esta generación no está aquí ahora, hay uno creo de ellos nomás que queda. Cuando ellos estaban por llover, me pedían los instrumentos y salían todos a tocar la trutruca, el cultrún y hacían una ceremonia y después se ponía a llover. Entonces, porque ellos estaban motivados que si llovía, yo estaba obligado a venir a hacer la clase acá. Entonces, eso significaba comer papas fritas, sobaipilla, para el día ideal, el día de lluvia. Y ahí teníamos leña y teníamos fogón. Y todo, yo le hice banquita tipo araucana y todos, cada uno tenía su banca para sentarle y contar ahí la historia, así que esas son motivaciones que me hacen digamos, creer que todo este esfuerzo que hemos hecho durante tantos años y toda esta iniciativa de alguna manera han dado un esfuerzo y los alumnos se van con esos recuerdos. El año 2010 cumplimos nosotros los 200 años de vida e independencia, el bicentenario, y en algunas partes de Chile se crearon estas cápsulas para dejar esta cápsula del tiempo para dejar algunos recuerdos. Nosotros también con los niños de esa época y creamos una cápsula acá que la tenemos ahí al lado del caballo de agua donde hay una plaquita de mármol. Ahí hay una
una cápsula de plástico sellada, enterrada en una especie de urna de ladrillo con concreto. La hicimos el 2008. Llevamos 12 años con la cápsula. Quedan 88 años para abrirla. Hay 50 objetos ahí. Un celular de esa época, lápices, distintos objetos que se usaban en las casas, cuchillos, monedas de la época, de una colección de monedas de cada una de las monedas de esa época. Tenemos un diario de La Tercera de ese día, fue comprado. Tenemos una foto con la autoridad, incluido yo, y los niños que estuvimos ahí, sacamos una foto, la imprimimos, la sellamos y la guardamos ahí en bolsas Ziploc y están guardadas también en la cápsula. Entonces, cuando la abran en 88 años más, van a ver y les va a llamar la atención que alguien hace 100 años atrás se le ocurrió dejar ese recuerdo para la posteridad. Así que yo les decía a los niños, los nietos de ustedes posiblemente que alguno esté vivo. Ahora hay todo un protocolo porque si el museo no está, lo abrirá y ya no pertenece a la escuela, no pertenece a la municipalidad. Quien esté a cargo del establecimiento será el encargado de abrir esa cápsula en el año que corresponde. Bueno, quiero aprovechar la oportunidad que me han dado ustedes de dirigirme a todos quienes van a ver esta cápsula, de invitarlos a que visiten el museo. Aún en esta época que estamos en fase 3, podemos visitarlo respetando el aforo, que son 10 personas, tenemos dispensadores de gel, pediluvio, y si no hay una aglomeración de gente, no hay ningún problema que venga la familia, 3-4 personas, pueden entrar, hacer el recorrido y salir. También agradecer a la municipalidad la posibilidad que nos dan de poder transmitir y comunicarnos con las distintas personas a través de este medio, porque es un facilitador en el fondo de este hito turístico que tenemos acá en nuestra comuna y que se le saque el provecho que corresponde. Creo que nosotros ya hemos hecho nuestra parte, ahora también falta un poco que se difunda más, que se le dé más apoyo, porque mientras más cosas tengamos como comuna para mostrarle a quien nos visita, a lo mejor damos la posibilidad de que se quede más tiempo, y ese más tiempo significa beneficio para muchas personas.